Me llamo Teo, Teo Fernández, soy directivo, el directivo más joven en edad de la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses, que es una entidad privada y sin ánimo de lucro que nació hace ya más de 40 años y que tiene como objetivo poner un grano de arena en la puesta en valor y cuidado de esta tradición cordobesa de los patios típicos. Para ser socio no hay que ser propietario de patios, no hay que vivir en un patio. Aunque es cierto que como asociación tenemos dos patios entre todos, podríamos decir. Uno de ellos es este en el que nos encontramos, que es uno de los más famosos de Córdoba, sobre todo porque no es una residencia, no viven personas, sino que hay talleres de artesanía. Entonces, siempre que alguna tienda, simplemente con que una de las tiendas esté abierta, el patio está abierto de forma gratuita. Una de esas personas que fundó la asociación era don Manuel Garrido, que falleció hace unos años por desgracia, y bueno, que fue el precursor de esta asociación que tantos buenos años lleva funcionando como tal. Don Manuel Garrido Moreno fue el presidente durante 35 años aproximadamente, ¿vale? En la actualidad está don Miguel Ángel Roldán, que es el actual presidente, y nuestra junta directiva nueva, que es la que tenemos. Hay un socio que es el cuidador, lo llamamos el jardinero, que como digo, el que cuida el patio y le dedica muchas horas. De hecho, en verano pues hay que regarlo todas las noches y puede echar entre 3 y 4 horas en regar todo el patio. Os puedo enseñar este tipo de plantas, que son los pendientes de la reina, o salsillo de la reina, como decimos en Córdoba. Aquí tenemos una planta carnívora, gitanilla y claveles, se llama la suegra, porque están enfrentadas. Estos son muy típicas de Córdoba también, estos son bugambillas. La hortensia parece que estamos en Galicia o en Asturias. Aquí tenéis el patrón de Córdoba, San Rafael, que cuenta la historia que en la época de tempestades y peste que hubo en Córdoba, fue el patrón salvador de la ciudad, y de ahí que la gente de cordobesa tenga tanta devoción por él. Este patio, por ser, como hemos dicho, propiedad de Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses y por estar abierto todo el año porque no vive gente aquí, tener tiendas dentro, por estas peculiaridades varias, no pudo participar en el concurso, en el Festival de Patios durante muchos años, hasta hace 4 años. Entonces pudimos volver a concursar, a competir, y desde entonces siempre hemos tenido la suerte de que siempre hemos ganado alguno de los premios principales. Concretamente en el 2015 ganamos el premio máximo que hay, porque en el concurso hay dos categorías: una arquitectura antigua, otra arquitectura moderna. Nosotros correspondemos a arquitectura antigua, pero por encima de ambos podios hay una mención especial, una mención de honor, y eso fue lo que ganamos en el 2015. Mi nombre es Araceli López, y bueno, vivimos aquí 3 familias en esta casa. Es un patio comunitario. Viven mis 2 hijas con su familia arriba y yo, que vivo en la planta baja. Nos gustan las plantas, tanto a mis hijas como a mí, y entonces nosotros lo tenemos arreglado todo el año. Tenemos una ruta que la guiamos durante 8 meses del año. Luego, los días de concurso, siempre hay unos días antes que estás pues un poquito más perfilando. Vuelves a pintar, vuelves a rematar, los hierrecitos se pintan, las plantas se cambian de sitio, las que ya han tenido mucho sol se ponen a la sombra. En fin, realmente tienen mucho trabajo. Las últimas 2 semanas están un poco ajetreadas. Ahora mismo le estamos dando las 7, 8 horas diarias le damos. Mira, esta que tenemos aquí al lado, no sé si la verán, es una gitanilla. La gitanilla es una familia que se llaman los pelargonios, y dentro del pelargonio hay muchas variedades. Una de ellas, la gitanilla, que lo que tiene como de especial es que florece en esta fecha mucho, y además descuelga, se pone más larga. Entonces las gitanillas, o los patios que tenemos cuidados durante todo el año, se notan, pues bien,
Tú miras a las paredes y se cruzan unas con otras. Se pisan las flores, se pisan las hojas, porque claro, tienen muchos años y la pared, la ideal es que se vea la menor cantidad posible de pared. Con un turista extranjero nunca he tenido problemas. Ellos ya te digo que son muy respetuosos y agradecen mucho. Quizás un poquillo más con los de la tierra, piensan mucho que esto es que es una cosa del ayuntamiento y que no son casas privadas, entonces entran pues como Pedro por su casa, arramblando. Es una tradición. En mi casa mi abuela tenía flores en todas sus casas, mi madre también, y yo desde que me casé también. Yo soy la encargada, la que digo, me gusta esto aquí, me gusta aquello allí, la que me preocupo más, pero tengo a mis hijas que me apoyan y me ayudan muchísimo. Supongo que el día que yo falte, automáticamente ellas, al no estar yo, se harán cargo de mi parte, que es la principal, y sus hijos, que ya están aprendiendo también, pues seguirán con lo de ella. Mi nieto, por ejemplo, ayer me estaba pintando los hierros negros. De debajo de las macetas lo puse a pintar y estaba pintando los hierrecillos negros. Yo no dejo que arranquen una flor. Cuando si de pequeño dicen de cogerla, le regaño y digo, no, eso no, que está viva, pobrecita, se le dice. Y cuando voy a plantar, pues ellas se ponen al lado. Están jugando con la tierra y yo también voy a plantar. Y de ahí viene. Esto es tradición. Mi flor favorita es el jazmín. ¿Qué pasa? Que no le gusta mi patio. Porque claro, lo mismo que a nosotros nos gustan algunas plantas, también a las plantas, no a todas las plantas les gustan los sitios. Hola, soy Rosario Torrealba. Vivo, esta es mi casa, en la calle Céspedes, en Córdoba, junto a la mezquita catedral. Nosotros no cuidamos el patio para el concurso, nosotros cuidamos el patio para nosotros. Como ya lo tenemos cuidado, no nos importa durante unos días abrirle la puerta a la persona que viene de fuera, incluso a los cordobeses, para que lo vean y disfruten de él como yo. Nosotros disfrutamos durante todo el año, pero el día que yo cuido el patio, pues bajo, corto las hojas secas, las flores que estén secas, si hace falta regarlo o si hace falta renovarle la tierra, o sea, echarle abono. Eso es el cuidado normal que vas teniendo, pero todos los días no, porque aparte tú tienes que ocuparte de la casa, de hacer comida, de lo que es una ama de casa normal. Durante el concurso de patio hay un horario, que de 11 a 2 por la mañana y luego por la tarde de 6 a 10. O sea, tienes que correr un poquito porque te tienes que dejar comida preparada, todo arreglado. O sea, yo me bajo, de 11 a 2 estoy aquí, a las 2 se cierra la puerta, comemos y tenemos de descanso hasta las 6 de la tarde. Más de 20 o 25 personas tú no puedes meter en este recinto. Si quieres que entren al mogollón, como decimos aquí, pero es un absurdo, porque no lo van a disfrutar y encima te van a estropear las plantas. Pero vamos, depende de la gente, te agobia o no te agobia. Te encuentras con que viene gente de lugares insospechados. Porque yo recuerdo ahora como 5 años, un matrimonio muy mayor habían visto en su país, que era Nueva Zelanda. En televisión habían visto el concurso, se habían echado imágenes y habían decidido venir a verlo. Las plantas, tanto las plantas como los animales domésticos, son muy agradecidos. Te lo agradece, o sea, el cuidado que tú le das a una planta te lo agradece dándote la flor. Y no lo sé, y te relaja, o es que a mí me relaja el verde, no lo sé. O es que me gusta, todas. No tengo favoritas.